es una moción para solucionar el colapso que tienen las familias numerosas para hacer la renovación del carnet de familia numerosa. Más de 35.000 familias en Sevilla, en toda su provincia, están padeciendo este colapso y eso supone una media de 8 meses para renovar el carnet. Durante esos 8 meses pierden todas las bonificaciones sociales a que tienen derecho. No comprendemos cómo en estos 40 años de democracia ha habido tantísimas leyes de educación. Es por lo que instamos con esta moción, instamos a esta diputación a que inste a la vez al Gobierno Nacional para que mantenga la asignatura de filosofía, así como la de historia, tal y como estaban. Por otra parte, instamos al Gobierno de la Nación a que se ejecute de manera urgente un pacto sobre la educación. Es una moción para que la Diputación colabore en la recuperación del río Genil, que haya una iniciativa supramunicipal para que realmente se recupere en todas las provincias por las que transcurre, porque esta moción se está presentando en muchos ayuntamientos y en todas las diputaciones de las provincias por las que transcurre. Desde el Partido Popular traemos a este pleno una moción para pedir una línea específica en la que los ayuntamientos podamos seguir contratando temporalmente, ya que con la nueva reforma laboral lo que es las bolsas de empleo que funcionan en los ayuntamientos dejarán de funcionar, lo que conllevará pues al colapso. La moción que el Grupo Socialista ha presentado en esta ocasión va destinada a un pacto por la calidad, la atención a las personas dependientes, así como a la situación laboral, a la mejora de la situación laboral de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en este sector tan importante y que tanto han dado en el periodo de COVID.